con alegría para comenzar esta celebración en la primera novena a nuestra Madre la Virgen María en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y todos tenemos que estar alegres porque comienzan las fiestas en este año. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra celebración. Primera novena en honor a nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta primera novena es ofrecida por la señorita María del Carmen López Salazar y el señor Luis Martínez. Pues ellos se encuentran en Estados Unidos y piden a la Virgencita de Guadalupe que les dé salud, muchas bendiciones para ellos y su familia. Vamos a hacer nuestras peticiones. Ya en la parte que nos toque la oración de los fieles, vamos a hacer nuestras peticiones. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra celebración. Pero antes, vamos a reconciliarnos con Dios, pedirle perdón por nuestras faltas, por los errores que cometemos a diario. Arrepentidos, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tiene piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento un momento. De nosotros ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Bien, hermanos, vamos a iniciar el rezo de Santo Rosario. Nos ponemos de pie. Que sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Cuántas veces siendo niña te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa. Bien, hermanos, en el segundo misterio contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Ustedes comienzan con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, estás en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal.
como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos tan sencillos, tan humildes como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre. En el quinto y último misterio glorioso contemplamos la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer uno cantado. Nos ponemos de pie para cantar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. A ver, ustedes fuerte. Para agradecer a nuestra madre porque nos ha permitido rezar este santo rosario como siempre nos pide que ella recibe, porque en ese día sucedió algo, un acontecimiento muy pero muy importante, muy trascendental. Entonces ese momento tiene una fecha, ¿no?, que recuerda ese momento. Por ejemplo, la aparición de la Virgen de Fátima fue un 13 de mayo, ¿no? Entonces, ella, la Virgen María, hay una sola Virgen. La Virgen María apareció en ese lugar ese día y por eso adquirió o le pusieron, le asignaron el nombre de Virgen de Fátima. Por eso que el 13 de mayo celebran ese día justamente, ¿ya? Pero es la misma Virgen
María, solo que tomó el nombre para no olvidarla nunca, para no olvidar ese acontecimiento. Al igual también se presentó la Virgen en el Monte Carmelo, ¿no? ¿Cuándo fue ese día? Un 16 de julio, ¿no? Que se celebra la Virgen del... tomó el nombre del monte donde ella se había presentado, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar bien claro en nosotros. Porque muchas veces los que profesan otras religiones nos dicen que hay... nosotros adoramos, dice, a muchas vírgenes, a muchas imágenes, cuando es la misma imagen de la Virgen María. Lo único que cambia es el nombre, ¿no? Porque estamos recordando justamente, por ejemplo, a nuestra Virgen de Guadalupe, estamos recordando su aparición, ¿en qué fecha? El 12 de... por eso que festejamos, o sea, festejando ese día, ese acontecimiento importante. Pero todas las celebraciones, todos los acontecimientos son para nuestra Madre, la Virgen María. Es por eso que yo le digo y siempre... que hay novenas a la Virgen María, pues hay algunos, por ejemplo, que un poquito que se molestan, no sé, algo como, como cuando yo digo, por ejemplo, el 8 de septiembre, ¿no? ¿Qué se celebra el 8 de septiembre? No. No es la Virgen de Chapa. Tampoco. Es el día más importante que hay de cada uno de nosotros. A ver, ¿qué día? ¿Cuál es el día más importante de cada uno que lo festejamos? ¿Nuestro? ¡Cumpleaños! Entonces, el 8 de septiembre, ¿de quién es cumpleaños? De la Virgen María. ¿Ah? ¿No sabíamos eso? Y somos devotos de María. Entonces, para nosotros debe de primar primero la imagen de María, ¿no? El nombre de María, porque ella es la madre de Jesús. Solamente estamos venerando ¿a quién? A María, a la madre de Dios, ¿ya? Entonces, cuando yo le digo, porque a la Virgen María, pues, ese día 8 se le celebra únicamente a la Virgen María, ¿no? Que son la Virgen de Chapi, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, todas, todas. Entonces, a veces es la Virgen de Chapi, y se molestan porque yo digo, la Virgen María. Vamos a celebrar a la Virgen María. Porque la Virgen de Chapi tiene su celebración, ¿o no? La Virgen del Carmen tiene su celebración. Y la Virgen María también tiene su celebración y es el 8 de septiembre. Por eso no olvidemos eso y no confundamos eso. Porque al final, la Virgen, nuestra Madre, es una sola, ¿no? Y ella nos escucha igual en cualquier advocación o nombre o en cualquier momento en el que ella se presentó. O en el que ella quiso quedarse, como en el caso de la Virgen de Chapi. Por la señorita María del Carmen López Salazar y por el señor Luis Martínez, para que Dios los ilumine, para que puedan lograr sus objetivos y quizás algún día puedan regresar a su ciudad, al lugar donde nacieron, y que es lo más importante, ¿no? Estar junto a nuestras familias. Roguemos al Señor, pidamos por todos los que están aquí reunidos, para que nuestro Señor Jesucristo, por intermedio de nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, los ilumine, para que ella esté presente siempre en sus hogares, para que no les falte el pan de cada día sobre sus mesas, para que tengan salud de alma y cuerpo, para que tengan trabajo. Roguemos al Señor. Vamos a pedir, hermanos, por todos los enfermos, por todos los necesitados, por todos los agobiados, desesperados, desorientados, para que nuestro Señor les alivie cada una de sus necesidades, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos nuestros difuntos, especialmente vamos a pedir por el alma del devoto mayor de nuestra Madre, de nuestra Virgen de Guadalupe, Alberto Salazar Neira, quien partió al lado del Señor hace 9 meses recién. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Roguemos al Señor. Me importa de qué pueblo vengas, si detrás del sagrario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano.
Hermanos, nos mantenemos de pie porque vamos a hacer nuestra oración final. El Señor esté con ustedes. Oración. Oh Dios bueno y misericordioso, tú que todo lo sabes, todo lo oyes, todo lo puedes y todo lo ves, permite en este día, primera novena ofrecida a nuestra Virgen María en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Te suplicamos, Señor, que nos permitas que ella nos ilumine, que esté presente en cada una de nuestras acciones, para que nos haga devotos buenos, devotos que siempre estén ayudando a nuestros hermanos más necesitados, para que nos haga humildes, sencillos, para que imitemos sus virtudes, para que hagamos todo lo que ella hizo aquí en la tierra por nuestros hermanos. Señor, te suplicamos que nos cuides, que nos protejas de todos los males, de todos los peligros de este mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios les acompañe y les proteja hoy y siempre en su caminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración de primera novena en honor a nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, llevada a cabo por la señorita María del Carmen López Salazar y el señor Luis Martínez. Ha culminado, hermanos, podemos ir en paz. Vamos a darle una palmita bien fuerte a nuestra Virgencita de Guadalupe, a nuestra Virgen María. Una palmita bien fuerte para los oferentes que están en Estados Unidos, pero con mucha fe, con mucho amor y con mucho esfuerzo han llevado a cabo esta celebración. ¿Qué parece? ¿Qué son los ojos de mi mamita que mirando estoy? Cada instante miro hacia el cielo, que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Todo el mundo puede decirme dónde estaría mi linda mamita. Oh Guadalupe, usted que gira por todo el mundo. Una manita fuerte para nuestra Virgencita de Guadalupe. Usted que gira por todo el mundo, puede decirme dónde estaría mi linda mamita. No sea manita, oh Guadalupe, si usted la cree, dígale a ella que solo ella siempre querré. No sea malita, oh Guadalupe, si usted la ve, dígale a ella que solo ella siempre querrá. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido. ¡Cielo! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tu ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida,
te lo pido por favor. Y la palmita fuerte para nuestro hermano Alberto, esa palmita para el cielo. Con este gran dolor, si no hasta la razón voy a perder, hombre de mí, que me haga este favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Ay, solita de sufrir, solita de llorar. Solita yo me tengo que acabar, hombre de mí, ay, solita de sufrir, solita de llorar, solita yo me tengo que acabar. Homenaje a nuestra Virgencita María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, con mucho cariño, de sus devotos en Estados Unidos. Mis amigos no los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Ay, solita de sufrir, solita de llorar, solita yo me tengo que acabar. Pobre de mí, ay, solita de sufrir, solita de llorar, solita yo me tengo que acabar. Y esa palmita nuevamente para nuestra Virgencita de Guadalupe. ¿Alguno de los oferentes quisiera dar unas palabritas? Buenas noches con todos los presentes. Bueno, nosotros la familia Salazar Díaz, un año más cumpliendo con nuestra devoción que le tenemos inmensa a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. En nombre de mi sobrina, de Mari Carmen López, de su novio Luis Martínez, que realizan hoy día esta novena, ¿no? Con mucha fe que le tienen hacia la Virgencita de Guadalupe. Desde ya, en nombre de ellos, les doy el agradecimiento a cada uno de ustedes por venir a rezar este Santo Rosario con nosotros. Yo creo que todos lo hacemos con mucha fe, ¿no? Y pidámosle a la Virgencita, que ella es muy milagrosa, ¿no? Y bueno, después de que termine este rezo, no se vayan porque tenemos un compartir para ustedes en nombre de los novenantes, ¿no? Y ya nosotros también pedimos por ellos que se encuentran tan lejos, que los cuide, que les dé salud, que les derrame muchas bendiciones a ellos y a su familia. Muchas gracias por su presencia y esperamos nosotros, seguir con las novenas, su novenario, y luego con su misa de fiesta que va a ser el día 12 a las 3 de la tarde, ¿no? Y luego la salida de la procesión hasta Castra, nuestro domicilio, como lo hacemos todos los años. Muchas gracias. Las palmitas, claro que sí. Bueno, antes de retirarnos un bañito, ¿les parece? ¿Está bien? Okay. ¿El canto de la Virgencita? De la Virgen de Guadalupe. A ver, Pedrito. ¿O el guainito? ¿El guainito? Ahí como lo tienen, cuando estábamos viniendo, estaba escuchando la canción de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ahí tiene su signo. Bueno, vamos a hacer el huequito. Vamos a hacer la guadalupana y también le vamos a hacer el huequito.
Guadalupana bajo al Tepeyac, su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad. El coro. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. ¿Quién? La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. ¿Quién? La Guadalupana. Monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego al oír cantar. ¡Coro! Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. ¿Quién? La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo para ser mi altar, este cerro elijo para ser mi altar. ¡Coro! Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. ¿Quién? La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Ay, 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 ahora sí, hacemos el guainito, Pedrito, para irnos más alegres. Bueno, ustedes todavía se quedan compartiendo, no se vayan a ir, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver con las palmitas. ¡Eso! Flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué linda flor, mi virgencita de Guadalupe. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Que se parece a una rosa muy hermosa. Qué bonitos labios, qué bonito rostro, como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito rostro, como me encanta. Porque te quiero a ti, virgencita. ¡Eso! Guadalupana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa muy hermosa? Qué bonito
bonitos labios, qué bonito rostro, cómo me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito rostro, cómo me encanta. Porque te quiero, oh Guadalupe. ¡Eso! Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, y en Ocucaje te vas a quedar. Y la palmita fuerte para nuestra brillantita de Guadalupe, para los sugerentes de esta noche en Estados Unidos. Muchísimas gracias, hermanos, que la sigan pasando bonita. Con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso que humildes nos postramos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, indigna yo me siento ante tu ser. Como quisiera, ay, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda y así entregártelo, reina del cielo. Más amable, como un lucero maravilloso que siempre está y promesas para que se lo entregues al Señor. Tú eres la esperanza de mi pueblo, pues esta patria escogiste para ser lugar en que a los pobres tú pudieras tu amor y bendiciones conceder. Entregártelo, reina del cielo.
Priscila. Ay, que mira. Priscila, mi mamá, acá iba a aparecer. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana. Baila, baila. Pero primero baila, si no, no dejo pan. Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? A ver, un niño que saque. Si me dio la mano, alguien que saque un número, ¿ves? A ver, Priscila, ven, saca uno. Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Dile que le baje un poquito el volumen. Si me ha dado la mujer. 30, 21. Un ratito se fue, ¿no? Sí. Ya, juegale ese poquito, ¿ya? Siempre fue. Pero fíjate cuál es. Ahí está. 30, 21. No vale. Ya, te hago este presente, te hago entrega a nombre de los novenantes de Mariscal y de Luis. Muchas gracias. Echate azúcar. Muévelo.
3005. Ah, ya. A ver, ¿qué me va a hacer? Tío, médico. No reza hoy. Ya, 30-16. No vale. Un cabezón suelto. Este regalito en nombre de Mari Carmen. A la duda. Hola. 30-10. ¿Este lo hacemos el tercero o el primero nomás? Tercero. El tercero. El primero nomás ya. Sí, sácalo para que lo vean. Está abierto. 30-20. ¡Mi mamá me dijo! Ya ves, Luli, y no querías venir, ¿ves? No vale. A ver, así que te tocó. Hazte tu pez. Bueno, gracias. Ma, que no han tenido suerte, pues ya para la próxima.